nombre es Wendy Patiño, soy de la Comuna 1 Popular, soy rescatista y animalista. La problemática de maltrato y abandono animal ha sido una de las problemáticas que se han llevado más a cabo aquí en las comunas más periféricas del distrito, por la mala tendencia de las personas a dejar los perros y los gatos en el balcón, a muchas veces maltratarlos. Es importante generar acciones para el bienestar de nuestros animales. Estas acciones es importante que sean también en conjunto de la administración con la comunidad. Las esterilizaciones tienen que ser continuas, porque si no son continuas, vamos a seguir llenándonos de animales y teniendo una sobrepoblación mucho más amplia. Desde que asumimos esta curul animalista en el 2020, nos hemos preocupado porque en esta zona, las zonas periféricas, esta problemática la hemos querido enfrentar con esterilizaciones masivas. Acá en la Comuna 1 tenemos datos que en el 2021 se hicieron 1.300 cirugías de esterilización, en el 2022 1.800 y el año pasado se superaron las 2.000. También es importante apoyar a los hogares de paso. Los hogares de paso están cumpliendo con una función correspondiente de la administración y sin embargo lo hacen sin recursos. Porque es importante esta labor que nosotros hacemos con los animalitos, porque hay mucha cantidad de animales que los tiran a la calle, hay pues mucha gente irresponsable que no esterilizan, entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Hacernos cargo de ellos. Es muy importante que la administración distrital se siga articulando con la comunidad animalista, porque son ellos los ojos de la administración, los ojos de la protección animal en los territorios. Y la parte de educación y sensibilización es una parte fundamental en los colegios para los niños, para los adolescentes. Estamos esperando que la administración distrital implemente nuestro acuerdo de empatía animal, el 063 del 2022. ¿Para qué? Para que en los colegios y escuelas se sensibilice a esos niños, niñas y adolescentes en buen cuidado y respeto por todas las formas de vida, empatía animal. ¿Qué queremos con eso? Una sociedad más justa. Queremos niños que en un futuro aprendan a respetar también, no solo a los animales, sino a sus semejantes. Queremos una sociedad que viva en paz.